Muchas gracias a la confianza de Cajamarquía. Hoy día estamos en un costumbre que se llama Armacuy. Estos son los arcos de los tres mayordomos que se va a armar dentro de la iglesia una capilla. En esta vez tenemos la entrevista acá un mayordomo, y él mismo va a decir el nombre, ese parte de quién. Señor, buenas tardes, su nombre por favor. Buenas tardes, señor de prensa, nombre de los funcionarios, Roger Guido Palpa y la señora Jimmy Grados Carhuachuco. Esos son los mayordomos del costumbre, de la tradición, están cumpliendo. Vamos a armar una capilla adornada de pura hierba de Cajamarquilla, los tres mayordomos, miércoles, jueves y viernes. Ahora, mayordomo de mayordomía de nosotros es el día viernes. Muy bien, mayordomo del día viernes es. Sí, entonces estamos empezando. Familia Guido. Familia Guido. Sí. Ya, muchas gracias. Hoy viernes santo, buenos días Cajamarquía. Estamos en la casa del mayordomo Guido. Es la casita donde vamos a estar hoy día, viendo esta festividad. Y el costumbre de la tierra Cajamarquía, de viernes santo. Este es el ingreso de la casita de familia Guido, que vamos pasando. Esta es la puerta principal, es la entrada a la casa de mayordomo Guido. Con todos los señores que están en la mesa, buen día, buen provecho. Muchas gracias. Zorrito Palpa Producciones presente en Cajamarquía, un viernes santo. El mayordomo Roger Guido y la señora Jenny Grados. Buen provecho. Con todos, buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho con todos. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Saludos. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los que están almorzando, buen provecho. Cocina, acá está la fogata, el perol donde van a hacer mazamorra de calabaza. Podemos, pide palabra, puedes hablarte. Buenos días, estimado. Sí. Acá estamos echando, estamos haciendo rico con el Viernes Santo, el dulce. Me informan que la mazamorra va a ser de calabaza. Calabaza, qué rico. También, también va a ser de higos. Ah, ya, también. Sí. O sea, en esta parte es de... En esta olla es de calabaza, mazamorra de calabaza. Sí. Y en la otra olla va a ser calabaza, mazamorra de higos, ¿no? Ya, gracias. En esta parte nos encontramos en la fogata número 2. Ahí está el perol, acá nos informan que va a ser la mazamorra de higos. Ahí va. Se sientan los preparativos, dentro de pocos minutos ya
va a ser tu cocido. Están todos los vecinos. Aló, Julián Valdés, en Agua, no viene hasta ahora, loco. Mamita, buen día. Mamita, ¿qué están preparando en este? Buenas tardes. Mazamorra de calabaza estamos haciendo preparando harina para calabaza. Muy bien. Acá tengo harina para calabaza. Sí. Muy bien. Ya, mamita, gracias. Están preparando el rico mazamorra de calabaza. ¿Ah? ¿A dormir con gato? ¿Ya llegó Zorro? ¿Quién ha llegado? Zorro también acá, no, para la mierda, Zorro, para la abuela. En este sector vemos que están preparando ya el higo, están limpiando para el rica mazamorra. Y ya dentro de poco también se va. Acá van limpiando. Acá también está la limpieza de los higos. Acá la señora está limpiando. Bueno, tío. Hasta que ese camarón. Los mayordomos ya van acercándose hacia la autoridad para que saquen el costumbre llamado Jorogocuy. Después de esto pasaremos ya a la casa del mayordomo y ahora nos dirigimos al local. Local comunal del centro poblado de Cajamarquía. ¿Vas a bombear ya? Sí, sí. ¿La bicho tienes? ¿Qué pasa? Señor Teniente Gobernador, señor Juez de Paz, autoridades que acompañan, señores Campos, señores Valternos, Alguaceres, con todos los presentes, muy buenas tardes. En primer orden, me acerco en condición de mandador de los mayordomos, en este caso, el señor Roger Lino Palta, acompañado de su linda esposa, la señora Jenny Grados Carhuachuco, para dar inicio de esta actividad de la Semana Santa que corresponde quizás el último día de la Semana Santa que en Cajamarquía se viene practicando desde la época colonial. En primer orden, también yo quiero aprovechar la ocasión para felicitar a cada una de las autoridades, a cada uno de los valternos, que hoy una vez más lo desarrollan la tradición de este pueblo, cultivando y difundiendo a nivel nacional y, por qué no decir, para todo el mundo. Y agradecer también las cámaras de producciones Zorrito Palpa, y una vez más, si digna acompañarnos y difundir esta bonita tradición, que yo muy personalmente me siento orgulloso. A continuación,
Yo quisiera solicitar, señores autoridades, a fin de proceder con el costumbre, el orgocue del Viernes Santo, si me permiten, señores. Muy bien. A ver, señor sacristán, señor presidente de la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Señores mayordomos, Diana y Guionera, nuestro cargo fue. Todo. Señor alcalde, señor teniente alcalde, para hacerle presente que el Joromocuy de Piano Viernes Santo ha concluido. Gracias. Seguramente vamos a seguir prosiguiendo con lo que es el Joromocuy de Guionera. Pues, quisiera realmente aprovechar para hacer una previa coordinación. ¿No? Ustedes saben, la mesa consiste en la misma mayordomía, ya el programa está hecho. Lo que me interesaría de repente como servicio es coordinar con ustedes, las autoridades, si hecho el Joromocuy de la Guionera, nos pasamos directo a la mesa, o tienen ustedes otra actividad de repente por realizar antes de llegar a la mesa. Me gustaría escucharlos. Eso no es cierto, señor mandador. Bueno, señores funcionarios, una vez más, señores autoridades, no, buenas tardes con cada uno de ustedes, felicitando a nuestro mayordomo. No, entonces nosotros, gracias, sí vamos a salir, pero vamos a, como se siempre sabe, que nosotros jueves y viernes recorrimos en las calles. Después ya nosotros pasamos a su mesa. Okay. Así es. Gracias por la respuesta, entonces, señor sacristán. Entonces, aclarado esto, información. Yo
¡Aruco! Presidente de la comunidad, señor alcalde, señores autoridades, señor teniente gobernador, señor Campos, señores Valternos, miembros de cada junta directiva, muy buenas tardes y bienvenido a esta mayordomía del Viernes Santo. A continuación, voy a proceder con la costumbre de la llegada de Diana, señores. Gracias. ¿Puedo proceder? Antes que procede, señores, buenas tardes con cada uno de ustedes, a todos visitantes, a toda familia de Cajamarquilla. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Antes que inicie este señor, este mandador, quisiéramos la presencia de nuestro mayordomo, a la mesa. Ah, por favor. Sí. Así es, muchas gracias. Voy a robar su apoyo a campo. Gracias. Señor presidente, gracias. Vote. Perdón. Señor alcalde. Señor alcalde. Muchísimas gracias, muy agradecido, muy agradecido. Señor teniente, con el alcalde, por favor. Saludos, señor teniente. Se ha asignado una oficina muy aparte para su persona. Su despacho está asignado. ¿Cómo va, señor Yacolca? ¿A señor Yacolca que le llama, señor Yacolca? Pasar el tren en otra mesa, señores. Y acá va a quedar este segundo campo con sus regidores, sus valternos. Y yo voy a pasar con el alcalde campo, un regidor y un valterno nomás. Claro. Señores, están señores como los señores atrás, ¿ya? Claro, claro, ya también. Pues, con tu permiso, señores, pues está. Alcalde campo. Ya, su manta va a ser. Más bien, voy a tomar la botella para contar la autoridad. Estamos en llegada de día. A ver, tú. Vamos a proceder por acá. Sí, lo sé. Quita. Voy a proseguir con la llegada de Lionel. Señor sacristán. Gracias, muchas gracias. Porque te ve la cámara y está en tu boca, así, ahí lo voy. Hagan algo, hagan algo. Hay que trabajar. Gracias. Claro. Estamos de duelo, pero no tan serio. Gracias.
no pasa. Bueno, lástima que no podemos ir lo mismo de ti. Vaya sobrando, hermano. Chócale. Gracias, gracias. Claro. Con grasa de... ¿Cómo se llama? Grasa de bizcacha. Grasa de bizcacha. La llegada de Pionera. Son presidentes de las autoridades. La llegada de Pionera. ¿Ya? Justo necesario. Con su permiso, señores autoridades, ¿pueden invitar a los señores Grados? Señor Grados, por favor. Pase a la mesa, por favor. Licencia para mantener. Gracias, gracias. Toma, toma, toma. Ajá. No, como todo. Están grabando al menos todo. Señores, funcionario de acá de señor Guido, que está posando su Semana Santa, el día Viernes Santo, ¿no? Estamos reunidos como teniente gobernador en persona, tengo mi capo alcalde, pues tenemos nuestros regidores de Valterra, ¿no? Yo quisiera que, gracias por hoy, estamos acá cumpliendo nuestra costumbre de nuestro pueblo, Jamarquilla. Yo quisiera que vamos a estar hasta las últimas horas y también de alguna manera acompañaremos imposición. Hay muchas cosas, también amaneceremos en Astenacuy, como dicen, ¿no? Chachapacuy, va a haber todo. Sí, ese es el costumbre del pueblo, señor Campo, señor Gualterno y señores regidores. Yo quisiera, señor Campo, también que menciones tu palabra, que el señor nos está invitando a Palpa, que nos pregunta como un periodista, nos va a preguntar cómo es su costumbre, cómo es Astenacuy y todo. Yo quisiera que estás tu misión, señor alcalde Campo. Gracias a usted. Salud. Pero señor teniente, entonces, como ya lo menciona acá el señor teniente, nosotros es muy aparte que lleguemos a un lugar, ¿no?, donde, de la mesa apartado, donde el teniente va con los regidores y un alterno. Y donde ya bueno, y un mandador más aquí, y muy aparte somos esto, ya para en la tarde, ¿no?, ya al estarnos, para la posición, todas esas cosas. Y en ese ya, a partir de las 2 de la noche, es donde queda pues todo nuestro mayordomo, todo el mayordomo y también de la cabeza, las autoridades, ya ahí donde se pasa el Astepacuy, lo que le llamamos eso, ¿no? Arriba el látigo, como ya, si es que teníamos una falta, esas cosas, señor camarógrafo. Y bueno, pues ahí estaremos esperando a usted, señor camarógrafo. Muchas gracias. Muchas gracias, Torrito Palpa Producciones, presente en Jamarquía, y siempre en esta costumbre que llevamos tras años tras años. Es muy bonita costumbre, pero de mi parte también no quisiera que se acabe esta costumbre. Pero lamentablemente, ¿qué se hace? Hay personas que ya no quieren asumir ese cargo, de repente tienen también algunos problemas. Pero de todas maneras, todo está yendo bien, y ojalá que sea pues también en el año 2020 que lo sigamos pasando así. Muchas gracias, más bien a la mesa de ustedes, teniente gobernador. Gracias, Palpa Producciones en Cajamarquía, Pasco, Perú. Gracias para mantenerle pionera. Gracias, a ver un favor, señor vice.
Toma. Como un preámbulo de lo que es la costumbre, quiero aprovechar para hacerle presente nuestro Xipacuy Botella, papá, de Xopiano, de Xopiano, señor presidente. Dígame. Xipacuy Botella, papá. Ya, está bien. Bueno, esta es la botella de Xipacuy. Entonces mi persona tiene que probar si está puro o no está puro. A ver, salud, señor camarógrafo. Bueno, salud, cuídate. Señor topógrafo. Está muy bien, seguro. Está muy bueno. Ya, señor. Gracias, ¿eh? Ya, muchas gracias. Terminado la adolescencia de mantel para Calera, para manifestarle de que ya, señor Sacristán, usted ya tiene en sus manos el Xipacuy Botella, piano, señor presidente, usted tiene de quiero aprovechar esta oportunidad para de repente adelantarles algo. Sí, pues, cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando hay cariño, hay todo. Hemos tratado de hacer una coordinación breve y seguramente cuando se dio la oportunidad de solicitar el permiso a mi persona, no ha sido por vos. Muchas gracias. Hemos tratado de hacer una coordinación por interna y hemos logrado de repente convencer de repente a alguna persona que tiene esa bonita voluntad de hacer que esta costumbre no se pierda. Entonces, para ya más hacerle un adelanto, ya contamos con una persona de repente. Afortunadamente, más bien yo le voy a dejar la mesa, así que usted proceda, señor sacristán, señor presidente, usted procede con la costumbre de la Xipacuy. Ya, bueno, le gracias. Dejo la mesa a disposición. Bueno, gracias, señores autoridades, más dignos hermanos comuneros, comuneras y niños y jóvenes. No, entonces, ese es por costumbre, señor comandador. Lo que queremos es ponerlo uno tu trucay a la mesa. Así es, y para hacerlo es respectivo, llamado, y también gracias, ¿no?, por la colaboración a las autoridades, por buscar el nuevo. Entonces, el rato que hacemos nosotros llamadas, tres llamadas, entonces estaría tan. ¿Está bien? Entonces sacamos nuestro trucay. Señor sacristán, yo estaba en el proceso de hacerle el conocimiento, pero usted quería participar y por eso le he cedido para que usted proceda con la Xipacuy. Entonces, en esa oportunidad es que de repente aparece, ¿no? Como quien dice, puede haber novedades. Pero ya está conversado, sí. Pero ahora. Listo, gracias. Eso es su trabajo, usted. Ya, bueno. Pero sin embargo, para terminar, a pedido suyo sí va a salir tu cara. Sí, papá, sí, para ¿ya? Hacerle el llamado. El señor sacristán recepcionó el truquey de parte de piano. Así como vemos, ahí están las ricas llamas, plátano, rosas, así como ven. Parte de piano es piano, más dos yapas. Igual para Dionera, también 12 figuras. Dos yapas, son 14. Pero acá falta, señor, te falta su valet. ¿Está bien? Ya, a ver, señores. Pero. A ver, señores, un poco de atención a cada uno de ustedes.
gracias a los señores mayordomos de Viernes Santo, no por, por realizar esta costumbre, y el costumbre que no se acaba, señores. No, seguimos cultivando nuestra costumbre, nuestra tradición. Eso de sus abuelos, su costumbre, señores, que seguimos cultivando. Y quisiera también que cada uno de ustedes, ¿no?, decirlo y ponerlo mano al pecho a cada uno de ustedes, ¿no?, y seguir para adelante para el próximo año. Y vamos a hacer el llamado, señores. A ver, ojalá uno de nuestros hermanos cajamarquillanos dice sí o sí, me toca, ¿no?, como cajamarquillanos. A ver, señores, un voluntario para nuestro próximo año, para nuestro Viernes Santo. Un voluntario, señores. A ver, señores, un voluntario para nuestro próximo año, para nuestro Viernes Dolores. ¡Viernes Santo! ¡Emoción por el tupé, señores! ¡Para poder tupar! A ver, señores, un voluntario cuando tuvieron el santo, señores. ¡Un aplauso, señores! ¡Arupo! ¡Arupo! ¡Arruco! Sí, gracias. Y agradezco, ¿no?, como hijo del pueblo, por asumir el compromiso que no sea. Ya, este es nuestro Chipacuy, parte guionera. ¿Ya, papá? Señor sacristán, con permiso, ya. Dice que arriba está tocando música, también voy a tomar. Ya, un recorrido, un recorrido, señor. Ha pedido el señor presidente la palabra. Bien, señor presidente del Centro Poblado de Cajamarquía, señor de autoridades. Señor sacristán, señor alcalde y compañeros, paisanos, cajamarquianos, tengan ustedes muy buenas tardes. De verdad, me siento un poco feliz, nervioso, porque estoy acá en nuestro pueblo, ¿no? Pero como dice, como ya escucharon cada uno de ustedes, no se debe perder costumbre, ¿no?, de nuestro pueblo, ¿no?, porque todos hemos pasado eso. Pero estoy apoyando para el otro año seguir continuar este compromiso y espero estar siempre, el otro año estar con cada uno de ustedes acompañados, paisanos. Muchas gracias por ver cada uno de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, presidente, autoridades, público en general, ¿no? Agradecerle y bueno, seguir la costumbre
lo que es el pueblo, ¿no? Y espero contar con la presencia de cada uno el próximo año. Gracias. La mesa, señores autoridades, una vez más reciben saludo cordial de la tarde y al público en general, ¿no? De repente, solamente para agradecer por su visita, por la presencia de cada uno de ustedes que da más realce a este evento que estamos realizando el día de hoy, con todo el cariño y con todo el amor que sentimos a nuestra tierra, hacia nuestro pueblo, ¿no? Nada más, señores, una vez más les agradezco a todos por su presencia de repente y al nuevo mayordomo que nos está reemplazando. Y gracias, ¿no? Ya quedan invitados todos de repente para el otro año también. Gracias. Bien, señor secretario, señor presidente de nuestra comunidad, señores miembros del Consejo de Administración, señores miembros del Consejo de Administración, señores invitados a esta festividad que hoy estamos celebrando. Primeramente, agradecer a la familia Quiro Grados. El segundo es para felicitarlo. Yo estoy seguro que ellos lo han hecho el mayor esfuerzo, han sumado esfuerzos también para realizar esta actividad hoy día. Entonces, a la vez, felicitar a la familia Guido Velázquez por sumarse a esta festividad. Yo pienso que ellos han pensado en seguir revalorando nuestras costumbres ancestrales. Y nosotros como autoridades también nos sentimos comprometidos con ustedes a participar de igual manera como lo venimos haciendo hoy y en beneficio de nuestra población. Gracias, señores. Señores. Señores de la autoridad, señor alcalde, señor mayordomo, solamente pido la palabra, señores, para reflexionar. A veces acá nuestros, yo no quiero hablar legalmente, la verdad, a veces nuestros paisanos, rogamos, suplicamos, y no tienen esa voluntad, ese cariño para nuestro pueblo. ¿Ah? Estos dos, tres días hemos pasado percances. De repente nos hemos mirado entre las autoridades la cara, como dice la mala cara. Pero cuando hay así un voluntario, un cariño, también está ingresando uno de mis hijos. Yo lo felicito acá a mi Danilo, también a mi Roque, el mayordomo, a mi nuera, que está presente aquí. Uno cuando decide, así se va a la mesa, señores. No hay que estar robando, no hay que estar buscando con nombre por nombre, que este por otro. Solamente, señores autoridades, a nombre de mis hijos, quiero que me acompañen esta noche, con todas costumbres, con toda voluntad. La casa tiene voluntad, aunque es chico, pero tiene cariño. Corazón chico, pero tiene cariño, señores. Gracias, Danilo, Mari, Roger y Jenny. Esperemos pues, nosotros como padre, siempre vamos a estar a su lado de ustedes. Nada más, señores autoridades, yo quiero conocer. Bien, señor presidente, señor alcalde, señor sacristán, señores miembros, componente tanto municipal como comunal, tener salud de la tarde. De repente, una vez más, felicitar al mayordomo Roger Guido y su esposa aquí, que está presente aquí, que hicieron el esfuerzo de identificarse como casamarquiano. Y a la vez, también, quiero felicitar de repente, señores, quien lo reemplaza es uno de sus hermanos, Danilo, y quien lo acompaña a su esposa, ¿no? Bien, es cierto, hermano, como dice nuestro presidente de la comunidad,
somos conocidos aquí, se suma a Chicago. Pero sin embargo, señores, todavía somos sinvergüenzas, lo voy a decir así. Todavía estamos acá en la mesa y no nos asumimos al cargo como debe ser. Una reflexión, señores. Con esto de repente estamos terminando el costumbre de Viernes Santo, pero para el próximo año, señores, tenemos que sacar con rol y con nombre quiénes, señores, son sinvergüenzas que nunca se asumen a este cargo. Por lo tanto, señores, quiero desear a la familia Guido. ¡Tres viva por los individuos! ¡Y traja! ¡Y traja! Gracias. Bien, señor sacristán, acabo de hacer llegar el consejo dulce de Cristiano. Ya está en camino el de la guionera y su melocotón. Yo sería de la idea de que vaya usted avanzando. Bueno, señores autoridades, vamos a proceder con nuestra costumbre, ¿no? A verte, señor mayordomo, nuevo entrante para el próximo año. Quisiera más bien ya, a ver, vamos a hacer respectivo de entrega de esto ahí. Y como es de la casa, entonces la casa va a ingresar, ¿no? ¿Ya? Pero más bien quisiera con el mismo ya, según la lista, vamos a estar dos más para hacerlo presente. Por acá, a ver, con su... A ver, entonces, sabe con la cola. Ya, entonces acá tenemos dos guaguas. Mira, papá, ya. Dos guaguas. Papá, se me llama Arte. Oh. Papá, se me llama. Dos llamas. Dos llamas. Hoy su manta hoy tiene uno va a tener manta hoy. Directamente Chanchamayo. Ahí va primero. Ya. Retengo María. Dos rosas de Tarma. Una llama es de agrego. Llama. Y un plátano más de agrego. Son dos agregos, tiene 14 figuras. Sí, sí. ¿Ya? 14 figuras. Los dos. Ahí está de los dos. Ya, listo. Acá tienes el melocotón 32 unidades. Ese es, se culmina con esto. Dos roscas. Ya, llego. Dos llamas. Ese es el aumento, creo, tío. Ahí está. Es el aumento, creo, tío. Dos piñas, sí. Dos piñas. Aumenta. Ya. Viapa, no dobla mucho, papá. Lleva. Dos arrobas de aguardiente. Pongo los dos arroz de aguardiente. Ya terminé. Señores autoridades, ya hemos culminado con el trucay, con el cambio para el próximo año. Señores.
Yo soy. Bueno, muchas gracias. Uno es para uno es para piano, ¿ya? Y otro es para trombonera. Y antes del dulce ya que termina, nos dan otro derecho y nos vamos un rato con todos los señores, ya sabes usted. ¿Está bien? Ya, listo, gracias. Presenta la mesa servida de parte del piano y dejaré a consideración de usted, señor sacristán, para que pueda bendecir la mesa. Para bien, señores autoridades, para poder bendecirlo, a ver todos de qué estamos acá en esta mesa. A ver, con su permiso, señores autoridades, vamos a empezar a bendecir y todos me acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mandador, procede. Estamos en un aula donde están recepcionados los señores, el teniente gobernador y más sus junta directiva. Ahorita están sirviendo la rica mazamorra de higos. Bueno, señores, a servirse. Señores autoridades, silencio. En estos instantes acabo de proceder con el servido de la mazamorra de parte de Leonel. Señores sacristán, señores autoridades, en esta oportunidad, señor presidente, ya la mesa está servida, le corresponde a ustedes, señor sacristán, hacer la decisión correspondiente. Muchas gracias, señor mandador. A ver, a señores autoridades, todos de pie. Bueno, una vez más, señores, vamos a poner a bendecirle nuestro mesa de honor, el cariño y el amor lo que le hacen nuestros señores funcionarios. A ver, señores, a ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Cumpliendo, señor este mandador, puede proceder. Sí, bueno,
Mamá, Ángel, estás sin cosa. Más pan que estoy a pedirle. Más pan. Más pan. Ay, ¡Gracias!
No, calabaza. No, de alza, están entrando y pon agua. Están pichiendo, los van a tanto tomar cerveza. El señor, este firmador de aquí va a firmar. Tanta cerveza que han tomado. Mami, ven. Ahorita vengo con mi En este sector está repartiendo a todos los vecindades, amigos, la rica calabaza, la rica mazamorra de calabaza. Ahí va, como observamos. Así está bien. Después.
Por favor, ayúdame, pasar a la tía María, toda la tía, por favor.
Para escuchar, cuenta las presas. 25 Rusia, este rabadilla, este lomo que era realmente. Mamá,
Gracias, mamá. Están esperando arriba.
Es caliente, no más. No, frío. Vas a mandar saludos para que se sepa. No lo creo, si no me vas a meter en el No, la te traga agua. Más de alza de estar entrando y pon agua. Están pichiendo, los van a tanto tomar cerveza. El señor, este firmador de aquí va a firmar. Tanto cerveza que han tomado. Mami, ven. Mami. Traiga. Cállate, cuidado, ven. Ahorita vengo con mi balde. ¿Has comido? ¿Te pido? Ahorita va a tener que hacer un poco hueco. Ya no. Mica, no es. Escapamos, vamos a ir de puerta. Sí, vamos a ir de puerta, ahorita. Thank you.
Thank you.